Inicia nuestro tiempo de cita en enciclopedia. No es por azar que nacemos en un sitio y no en otro, sino para dar testimonio. Eliseo Diego. Hablamos de ayer para y de hoy. Testimonio. De siempre. Cita en enciclopedia. Para dar testimonio. Cita en enciclopedia. En el nombre de Raquel Forner se recuerda a una de las artistas argentinas más destacadas del siglo XX. De todo cuanto creó, sus series relacionadas con la guerra y al cosmos llegaron a ser las más reconocidas. Raquel Forner sintetizó su interés en 1938 al decir que necesitaba hacer de su pintura un eco de la humanidad. Hoy presentamos la sensibilidad pictórica de la argentina Raquel Forner. Hablamos de ayer y de hoy. Desde siempre, toda la cultura con cita en enciclopedia. Anote si lo desea. Buena parte de la obra de la pintora argentina Raquel Forner destaca su interés por expresar los sufrimientos y padecimientos de los más desprotegidos. Anote, si lo desea. La década argentina de 1920 relató la llegada de la joven Raquel Forner al ambiente pictórico de Buenos Aires. En 1922 había obtenido el título de profesora de dibujo y 4 años después su nombre se hizo público por primera vez cuando alcanzó el tercer premio del Salón Nacional de Bellas Artes, al que siguieron sus primeras muestras individuales en 1928. Sin embargo, poco se sabe de su obra temprana, que destruyó casi por completo, dejando en el olvido aquellas pinturas previas a los años 30. Ese decenio lo inició viviendo en Europa, mientras incorporaba nuevas nociones ligadas a la expresión plástica y al color. Tales pilares del arte moderno fueron determinantes para el original lenguaje pictórico de Raquel Forner. La figura humana de grandes proporciones, rotunda y exuberante. Con ese distintivo, apelando a la simplificación y la estructuración geométrica de las formas, la crítica llegó a reconocerla entre las corrientes renovadoras del arte argentino. A lo que sumó las dramáticas vivencias de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. De tal modo, los lienzos de Raquel Forner, cargados de simbolismo, expresarían una visión sumamente trágica y desesperanzada desde un sello distintivo, su profunda sensibilidad. Somos sus presentadoras, María Ercilia y Yailin González. Destacamos algo más. Los lienzos de gran dramatismo que ocuparon a la pintora argentina Raquel Forner entre las décadas de 1940 y 1950 dieron paso a siguientes de mayor cromatismo hasta el final de su vida. Destacamos algo más. Las relaciones de la pintora argentina Raquel Forner con el arte europeo de vanguardia en la década de 1930 mucho influyeron en las formas de su lenguaje. Lo distinguió entonces la fragmentación de volúmenes, tan distintiva al dar cuenta de los dramas bélicos vividos por la humanidad. Pero hacia los finales de los 50, orientó su interés por la naciente era espacial, que continuó trabajando hasta sus últimos días. La ocuparon seres interplanetarios y mutantes, optando por una variedad tonal mucho más vibrante, con colores vivaces y saturados. Y así como estos fueron protagonistas, la materia pictórica adquirió mayor densidad y textura, logrando formas mucho más sueltas y abiertas. De todas maneras, nunca se alejó de la dimensión poética y simbólica que tanto la identificaría.
Raquel Forner falleció en Buenos Aires a los 86 años de edad el 10 de junio de 1988. Para entonces, al decir de su coterráneo Marcelo Pacheco, había creado un mundo nuevo, destinado a una nueva dimensión, un futuro acontecer que celebre la vida y termine con la violencia entre mutantes y astroceres, tratando de crear un universo que permita la hermandad entre los hombres. Hoy presentamos La sensibilidad pictórica de la argentina Raquel Forner. Ahora, nada más, despedimos esta emisión de Cita en Enciclopedia, donde le interesamos por la obra de la pintora argentina Raquel Forner. Para dar testimonio. Todos los días, legados influyentes con Cita en Enciclopedia. Para dar testimonio. Cita en Enciclopedia. Cita en Enciclopedia.